Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Noticias. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, por seguirnos como cada día de lunes a viernes en El Mundo al Instante. Un abrazo a todos, nuestras felicitaciones por el comienzo de la semana, una semana que nos llama a reflexionar, a seguir la ruta. El verano ya arrancó, sumamente caliente. La mañana de hoy, lunes 27 de mayo del 2019, nos tiramos también el mes de mayo y esperamos con los brazos abiertos a junio. Este fin de semana, 16 playas y las piscinas, o pool, como le llaman acá, han abierto sus puertas para que la gente se vuelva loca. Y en eso andamos. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Nueva York. Buenos días, el Caribe, República Dominicana. Noticia al instante. En breve daremos a conocer las últimas informaciones en República Dominicana. Adelante, Bolívar. Bien, los titulares de esta mañana en el mundo. Vamos a pasarle revista a lo que está pasando en el mundo en este momento para que cada uno de ustedes puedan tener a mano la información precisa. El periódico RT de Moscú nos trae: populares y socialistas pierden la hegemonía de Europarlamento ante el avance de liberales verdes y la ultraderecha. El fundador de Huawei afirma que será el primero en protestar si China toma represalias contra Apple. ¿Por qué el terremoto de 8.0 en Perú duró tanto y se sintió en varios países? La lucha por la soberanía de Malvinas. ¿Podrá una pequeña ciudad argentina frenar el acuerdo entre Macri y una petrolera inglesa? El PSOE gana ampliamente las elecciones europeas en España. En Nueva York, el diario La Prensa de Nueva York nos registra hoy: Nueva York recibe a miles de marinos por la Semana de la Flota. Anda el marino por doquier en la Gran Babel de Hierro. Hoy es el desfile acuático de los principales barcos del mundo. Hay que estar en esa zona para ver la belleza de barcos que llegan y el esplendor de los ejercicios que realizan los militares marinos en el río Hudson. Desgraciadamente no hay manera de entrar para transmitir en vivo eso, de tanta gente que hay. Hay que tener un permiso, a mí se me olvidó. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Apuñalan a muerte a abuelita hispana en Brooklyn. Encuentran cadáver de joven hispano víctima de la MS-13 en Long Island. Inmigración e identidad llegan a los pinceles de los más jóvenes. Un lunes de verano sacude a Nueva York. Mujer herida de bala por tiroteo en estación del subway de New York City en Brooklyn. Anciano se suicida lanzándose desde el piso número 15 en un edificio de Manhattan. Solo para muy valientes, masajes con serpientes, la nueva modalidad en Nueva York. Arrestan a otro latino dueño de guardería por abuso de una niña en la Gran Manzana. Expanden plan de cámaras de control de velocidad vial en escuelas públicas. Tres incendios anoche en el mismo hospital del Bronx. Otras noticias internacionales: la policía francesa detiene a dos sospechosos del ataque en Lyon. Cuba alentará todo el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Tragedia en República del Congo, 30 muertos al naufragar una embarcación en el lago Mainonde. Polémica declaración de Corea del Norte sobre John Bolton: es un maníaco de la guerra.
Rusia insta a la comunidad internacional a apoyar el diálogo en Venezuela sin demandas de ultimátum. PPE gana en elecciones del Europarlamento marcadas por el auge de libertades, de liberales y verdes. Hallan 8 cadáveres en una camioneta abandonada en Guerrero, México. Fuerte sismo en la Amazonía peruana dejó una familia colombiana afectada. Hombre muere después de que un tiburón le arrancara la pierna. Puigdemont y Junqueras ganan cargos en el Parlamento Europeo. El principal periódico de oposición de Venezuela, Maduradas, trae en su portada de este lunes: Arreaza insiste en que sanciones de Estados Unidos hacen imposible las transacciones bancarias. La advertencia de Estados Unidos sobre el diálogo en Noruega: las elecciones libres no pueden ser supervisadas por un tirano. Guaidó anuncia que el grupo de contacto se reunirá la próxima semana, dice esta semana, y traerá sorpresas. Esa y otras noticias de Venezuela en este periódico. Venezuela convertido en un arroz con mango. Ni Guaidó sabe por qué camino anda en estos momentos. Adelante, doctor. Jefe de la Policía Nacional dice que en República Dominicana no operan banda de secuestradores del llamado secuestro exprés. Dice que la criminalidad ha bajado notablemente. Jóvenes universitarios de la ciudad de Santiago salen hacia el Congreso Nacional en la capital dominicana para solicitarle que no pase ningún tipo de reforma a la Constitución de la República. Ministerio Público pedirá condena máxima para los sicarios que mataron al periodista Blas Olivo. Policía le da seguimiento al castigo que se observó en un video donde un padre de familia le colocaba un bloc de 8 a una menor de 7 años en Moca. Juez dictaría 3 meses de cohesión al agresor. Tumba del reconocido capo de la droga, Florian Félix, fue violado en la ciudad de Barahona. Desconocido expanden las osamentas, regando su resto por los alrededores del cementerio de esa ciudad del sur lejano. La periodista Alicia Ortega dará a conocer en la noche de hoy un trabajo sobre el maltrato, vejaciones y terror psicológico que someten a los reclusos, a los recluidos en cárceles norteamericanas. Se queja en el trabajo de investigación periodística de la falta de diligencia de las autoridades consulares y del propio embajador de la República en los Estados Unidos frente a este hecho aberrante. José Rafael Vargas volverá a repostularse en la senaduría por la provincia Espaillat. La tiembla también tembló en la región del Cibao. Su epicentro fue en Jamao al norte, provincia Espaillat. Por último, lluvias causan problemas en el sistema sanitario en Moca. Si llueve es malo y si no llueve es también. Esas y otras informaciones las daremos a conocer en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Noticias. CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Noticias. Qué bien. Lunes, hoy es día del Memorial Day. Bien, quiero agradecer la presencia en la plataforma de Anne Rachel Rodríguez. Hermana querida, gracias por estar ahí. Qué bueno
que nos acompaña tempranito en la mañana y comenzando esta semana calurosa del Memorial Day. También con nosotros una de las más brillantes líderes comunitarios de la ciudad de Nueva York, dominicana por demás, trabajadora, inquieta, incansable, buena amiga, una mujer desprendida, la diputada Ana Hilda Vargas. Gracias, Ana Hilda, por siempre estar con nosotros. También a alguien que yo quiero mucho, una mujer con una capacidad fuera de serie y una estudiosa 24/7, Maricefa Reyes. Gracias, Maricefa, por estar ahí. Buenos días. Buenos días también a Yubelkis Castillo. Gracias, amor, por estar ahí. Buenos días, Andrea Almonte. Andreita, gracias. Máximo Padilla, una de las piezas más importantes en mi entorno. Padilla me vio de muchacho crecer en el patio de la 127. Cuando andaba con David, Rafael, Lorenzo, con ese grupo y no salía de la casa de los viejos. Mucha gente se incomoda porque Padilla y yo mantenemos una relación más estrecha que lo debido. Pero desconoce que Padilla me vio de muchacho. Yo le hacía mandado a David, a Rafael y a Padilla cuando ellos se iban a leer y a hablar de política en el patio de, bajo un cerezo y una mata de coco que había en el patio de, la, de los Balcázar. Quiero mucho a Padilla, ¿verdad? Lo ataco y todo, pero lo quiero mucho. Ángel Grullón, hermano, gracias, gracias. Marisol Bencosme, buenos días. Pilar Santos, gracias por estar ahí. Miguel Rodríguez, primo, un abrazo grande. Espero haya disfrutado por Francia tu estancia turística. Uno de los grandes genios de la comunicación en Nueva York, Manuel Sierra. Gracias, hermano, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias a Robert Collado Collado. Al doctor José Abigail Cruz Infante, una de las piezas más importantes de la política, de la comunicación. Un verdadero mentor. Un verdadero explorador de la historia dominicana. Gracias, doctor, por acompañarnos. Paula Delgado Martínez, una pieza muy importante para mí en México. Gracias, Paulita, por acompañarnos. Un beso grandote desde la distancia. Gracias y buenos días a Milenita Altagracia Ruiz. Miguel Alberto Buya Mora, un hombre que marca diferencia en el periodismo internacional. Nos sintoniza desde Colombia. Gracias, Miguel Alberto. Gracias por siempre estar con nosotros. Y una mujer que también juega un papel muy importante en lo que es el desarrollo de la plataforma, Juana Tejada, hija de Moca. Gracias, Juana, por acompañarnos. Un abrazo grande. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la historia del Memorial Day. Vamos a ver qué ha sido esto históricamente. Noticias. Conocido como el Día de los Caídos o el Memorial Day, es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en los Estados Unidos de América el último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Inicialmente fue establecido para conmemorar a los soldados caídos de la Unión Americana que participaron en la Guerra Civil Estadounidense, aunque tras la Primera Guerra Mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras en las que participó este país. Comienza como un ritual de conmemoración y reconciliación tras la Guerra Civil, aunque posteriormente, a principios del siglo XX, empieza a ser visto como una ocasión para rendir homenaje a los muertos en general. Tal es así que los ciudadanos visitan las tumbas de sus parientes fallecidos, que hayan servido en el ejército o no. Asimismo, se ha convertido en un día de reunión familiar donde gente realiza diversas actividades recreativas como ir de compras o pasar un día en la playa, y de eventos masivos a nivel nacional, tales como las 500 millas de Indianápolis que se disputan en esta fecha anualmente desde 1911. Oficialmente,
El lugar de nacimiento del Día de los Caídos es Waterloo, Nueva York, por decisión del presidente Lyndon B. Johnson desde mayo de 1966. La fecha fue proclamada el 5 de mayo de 1868 por el general John Logan, comandante nacional del Gran Ejército del país, y se conmemoró por primera vez el 30 de mayo de ese mismo año. Ese día se colocan flores a las tumbas de los soldados de la Unión y de los Confederados en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, y en el Cementerio de la Iglesia de Trinity, en Nueva York. En 1971, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta Nacional de los Feriados. Fue el momento que se decidió que el Día de los Caídos se conmemoraría el último lunes de mayo, con un fin de semana con 3 días de duelo. Es común que el presidente de los Estados Unidos dé un discurso en esta fecha en el que se recuerda la labor de los soldados caídos en combate. Noticias. Yo, en lo particular, me siento muy agradecido de este país. Elevo una oración y coloco una flor a la memoria de cada uno de los soldados que han caído no solamente en las guerras libertarias, sino en las guerras que se han suscitado hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que murieron, que empuñaron las armas defendiendo el honor de esta gran nación. Una nación que a millones de nosotros nos acoge como hijo al hacernos ciudadanos naturalizados de este país, de esta nación. En mi caso particular, yo amo a Nueva York. He sido un estudioso desde que llegué en el 94. Ya había estado aquí antes, en el 85, había vivido un paquete de años. Nunca pensé en hacerme ciudadano de Estados Unidos por ese patriotismo que nos vendieron siempre y que los políticos dominicanos, comenzando por Hipólito Mejía, Jorge Blanco, Jacobo Masluta, Leonel Fernández y ahora esta cosa que tenemos, hicieron que se perdiera el amor por el país y por ese patriotismo acartonado que nos ha llevado a ser un Estado fallido. Buscar aires de libertad y al final tomar la decisión de hacerme ciudadano de este país, de un país que le agradezco todo lo que soy y todo lo que tengo, lo he logrado en 25 años que ya tengo en esta nación. Y lo he logrado por la ley, sin violentar las normas, sin faltarle el respeto a la Constitución y a las leyes de este país. Ando por el libro, como dice la regla. Nunca he tenido inconveniente. He recibido un apoyo total, total de esta nación en todos los órdenes. He ido a escenario de salud y se me ha tratado como la gente. He estado en asuntos de papeleos jurídicos para llenar trámites de trabajo y de otras cosas y se me ha tratado con altura. Cuando he tenido que recurrir a oficinas federales, he recibido un trato especial. Cuando me hice ciudadano y se me identificó como periodista, el trato que se me dio en la entrevista fue único, único. Aparte de eso, he tenido la libertad de salir a las calles, nunca he tenido inconveniente, nunca he tenido un problema con nadie, nunca he sido agredido por nadie, gracias le doy a Dios. Le agradezco al presidente Clinton, al presidente George Bush, parte de mis logros aquí, cosas que he logrado, las logré con el Partido Republicano y en gratitud a eso. En vez de inscribirme como querían parte de mi familia en el Partido Demócrata, decidí inscribirme en el Partido Republicano después de haber leído ambas propuestas políticas, entre otros partidos que existen. Mi objetivo era inscribirme como independiente, pero mi hermano Anthony Ward me demostró que independiente ese voto no tenía la importancia que podía tener un voto republicano o demócrata y que yo debía definir
por cuál de los dos tenía que inscribirme, y así lo hice. Me tomé mi tiempo hasta que luego apliqué. En la primera elección que fui a votar, no aparecí en el listado, en el padrón electoral. Sin embargo, ya con los documentos en la mano, el presidente, que era una morena, la presidenta de la mesa electoral donde me tocó votar, en una escuela próximo a mi casa, me permitió votar observado en un sobre laqueado para optar por el sello que indicaba que había votado. No tengo cómo agradecerle a este país lo que por mí ha hecho. No tengo cómo agradecerle. He logrado cosas, he crecido, me he preparado, sus universidades se abrieron para mí, sus institutos se abrieron para mí, las leyes se abrieron para mí, y hoy puedo decir con toda certeza, gracias América, yo también soy parte de tu familia. ¡Noticias! Adelante, doctor. Bueno, Bolívar, quiero felicitarte a ti y al compañero Adrián, mi sobrino, por ese paseo tan intenso que ustedes hicieron por la Gran Manzana, en Downtown, lo profundo de los estados de Nueva York, de la capital del mundo, donde tomaron vista, fotos que se están exhibiendo por las redes sociales, pero y algunas que tienen ustedes en reserva para una gran programación y de unos micro reportes que se harían en las próximas semanas, después de elaborarse y hacer un excelente trabajo de investigación sobre la historia de los Estados Unidos, pero muy especial de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Te felicito porque observé a través de esa foto que tú elevaste, me da a conocer de que son los principales monumentos, las grandes edificaciones y los grandes estamentos históricos de la ciudad de Nueva York que ustedes tomaron muy en cuenta para ese trabajo de investigación histórica y científica de esa gran urbe. Me llena de mucha satisfacción porque parte de eso que tú le mostraste a Adrián, ya yo lo había conocido, gracias también a tu intervención y a tu buena actitud de excelente guía en toda la ciudad de Nueva York. Me alegra porque eso le va a dar mucho más fuerza a este empeño que nosotros tenemos a través de Eco News, prensa internacional, para que el mundo sepa qué es Nueva York, qué significa Nueva York en el orden fundamentalmente desde el punto de vista histórico, académico, científico, económico, qué significa Nueva York para el globo terráqueo. Y ustedes en ese resumen que comienzan ya a elaborar y que presentarán a través de nuestro canal, a través de YouTube, daremos a conocer esas grandes magias y esos grandes misterios de la ciudad de Nueva York, principalmente donde está la tumba, esa tumba sagrada de los pioneros que hicieron posible la revolución de independencia. Por allá por el 1876 y toda esa historia ustedes la recogen en esa foto y en ese recorrido que hicieran por esa gran urbe. Te felicito a ti y felicito también a Adrián por ese gran esfuerzo que han hecho a favor de los que nos siguen, a favor de miles, de cientos de miles de personas que nos siguen a través de Eco News y que ahora estamos también funcionando por YouTube. Muchas gracias, Bolívar, y sigan ahí, que yo me incorporaré ahora en verano a esa gran labor del rescate histórico, científico y comercial de esa gran nación que se llama Estados Unidos de América y específicamente la ciudad de Nueva York. Adelante.
Bien, como estamos en cultura, vamos a subir a Cuba de un pronto y allí nos espera Katia Russo. Adelante, Katia. Alejado de la civilización y rodeado por las lomas, la Caridad de los Indios es un intrincado consejo popular del municipio de Manuel Tames. En una de sus comunidades, llamada La Ranchería, que es rara y antigua como pocas en Cuba, habitan algunos descendientes de aborígenes taínos en el archipiélago. La mayoría de ellos se apellida Rojas o Ramírez. El Rojas proviene de Manuel Rojas, sobrino de Diego Velázquez, propietario de todas las tierras del noroeste de Oriente y de los pobladores que las habitaban. Y el Ramírez tiene su raíz en Miguel Ramírez, quien fuera obispo de Santiago de Cuba en 1528 y el primero en realizar bautizos masivos entre los indígenas de la zona. Entre las 11 familias que fundaron el caserío, los Rojas y los Ramírez unieron su sangre y hoy son más de 2.000 sus descendientes dispersos por Guantánamo. Los descendientes de los taínos no hablan una lengua extraña, andan en taparrabos o viven entre los árboles. De hecho, aunque físicamente se parecen a sus antecesores, tienen en su comarca televisores, teléfono, escuela, en fin, todo lo que ocupa una vida moderna. Solo que en esa ranchería no hay calles y solo se llega a pie o a caballo. El historiador José Sánchez Guerra ha confirmado en varias ocasiones lo que siempre se dice en Guantánamo, que si usted ve a una persona con cabello negro y muy lacio, cara ancha, nariz aguileña, ojos rasgados, piel cobriza y baja estatura, puede estar en presencia de un indio de la Caridad, y que el mayor grupo de estos descendientes efectivamente se encuentran en la zona de Manuel Tames, aun cuando antes se encontraban en las cercanías de los ríos Yateras y San Andrés, de donde fueron desplazados por colonos españoles y franceses. Quienes han visitado el lugar confirman que estas personas conservan muchas tradiciones de sus antepasados. Dicen que es usual escucharlos decir palabras propias de la lengua indígena y consumir platos típicos de ese conglomerado, al igual que usan utensilios domésticos propios de la época. También mantienen bailes y cantos tradicionales, y aunque no descartan los medicamentos modernos, prefieren usar la medicina verde y remedios caseros. Reproducen enseñanzas y moralejas heredadas y adoran deidades indígenas como el sol, la luna, la lluvia, las estrellas y a la madre tierra. Podemos entonces decir que en Cuba quedan descendientes de indígenas, a pesar de que siempre se ha dicho que fueron totalmente abolidos con la colonización. Desde Cuba, para Eco News, Katia Russo. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Muy completo el reportaje de Katia Russo. Me gustó bastante. Bien. Hace un ratito, en los titulares que expone David, habla de que Alicia Ortega va a traer un reportaje. Oye, David. Sí, esta noche, en el informe de Alicia, que se transmite por el Canal 9 en República Dominicana. Ok. Esta noche ella va a hablar, y yo estoy plenamente seguro estoy, que ella no entrevistó en ese reportaje, en esa exploración, no hace alusión de una pieza, porque probablemente lo que ande buscando sea crear caos político para producir primera plana. Aparte del consulado dominicano en Nueva York, aparte del cónsul Castillo, que fue lo primero que nosotros le planteamos cuando llegó a través de Elías Barreras Corporán, Elías logró que se abriera una oficina en el consulado, planteándole al cónsul Carlos Castillo la urgencia de darle seguimiento a la cantidad de dominicanos presos. Unos 10.000 dominicanos están detenidos en cárceles de los Estados Unidos, algunos en el pabellón de la muerte. Y algunos ya han sido llevados a la inyección letal en el mismo pabellón de la muerte. Pero eso no se dice, eso no se publica, eso no es noticia para los periodistas dominicanos. Aparte de Carlos Castillo, y aparte de todo lo que pueda decir Alicia Ortega,
Aquí los funcionarios de origen dominicano en Estados Unidos no se preocupan por nada, por nada. No se puede hablar del embajador que tenemos en Washington, José Tomás, porque José Tomás está ahí porque el PLD no sirve para nada. Ellos saben que José Tomás tiene un problema de salud y lo mantienen ahí. Lo que mantienen es el nombre, la careta. José Tomás no va a hacer nada porque es un hombre que en su mente hay una élite. Y peor que José Tomás es el esfuerzo que nunca ha hecho el embajador adscrito a la ONU en Nueva York, Frank Cortorreal. Ese no es un vago, eso es una vagoneta profesional. Ni siquiera la página de internet la actualiza. Pero anda por donde quiera, jodiendo, donde hay mujeres él está. Donde hay vitilla de cámara, él está. Él aparece en todas, menos haciendo su trabajo. Hablamos de Estados Unidos, pero nadie habla de la cantidad de dominicanos presos en Puerto Rico. Nadie habla de la cantidad de presos en Canadá. Nadie habla de la cantidad de dominicanos presos en Italia, en Venezuela, en España. De eso no se habla. Porque eso no es noticia. Es como todo el que quiere dólares viene a esta alcancía que es Nueva York a buscar dólares en los barrios dominicanos. Allá están a Cirilo Moronta, le ponen una cámara, le ponen una vaina, no le pagan, comen, beben, hacen diablura, se meten su perico cuando vienen de Santo Domingo. Las chapeadoras vienen y hacen su agosto en Nueva York, se llevan la botija. Vienen y hacen actividades, no pagan impuestos. Embadurnan la ciudad de Nueva York con propaganda publicitaria porque ni siquiera un mural, ni pagan publicidad en radio, ni en televisión. Pero vienen creyéndose que son los últimos, la última Coca-Cola de este desierto. Si se fuera serio en ese reportaje que se va a hacer, y yo sé que no se fue serio en esa parte, se hiciera alusión del único dominicano que se ha fajado campana a campana por resolver problemas de dominicanos presos en cualquier parte de los Estados Unidos. Un hombre joven, inquieto, talentoso y cero vitrina, porque el tipo no le gusta estar en vitrina, a pesar de que es un bohemio, pero no anda en vitrina. Y es el dominicano que más ha hecho por solucionar problemas de reos de origen dominicanos en cárceles de los Estados Unidos. Me refiero al señor Pedro Miguel Fernández Rodríguez, vicecónsul en el consulado dominicano en la Florida. Y ese Pedro Miguel Fernández Rodríguez, oriundo de Moca, todos lo conocen como el Mickey Buda. Si hay una persona que sabe la realidad de los reos dominicanos en Estados Unidos, es Pedro Miguel Fernández. Pero ese no lo tomaron en cuenta para saber la realidad. Hay presos dominicanos que no pueden salir de una cárcel porque no tienen $500 para pagar una fianza de salida. Y eso no se dice. Aquí en Nueva York hay cantidades de non-profit de origen dominicano cobrando mucha plata y no tienen una oficina donde uno pueda ir a quejarse. Cantidades, no le estoy hablando de una ni de dos. Cantidades. Yo estoy emplazando ahora mismo, a propósito de ese informe que da David y que va a dar precisamente el informe de Alicia Ortega. Yo estoy emplazando al congresista Adriano Espaillat, a la asambleísta de Nueva York, al concejal Idanis Rodríguez, a Jackson, el senador del Alto Manhattan. Pensé en José Peralta ahora, se me olvidó rápidamente que José está muerto. Pensando en los ediles de origen dominicano, pero sobre todo los que están en Nueva York, yo lo estoy emplazando públicamente para que ellos den un listado
de los non-profit de origen dominicano que están en Nueva York? ¿Y cuánto se le paga a esa gente para que cobren botellas estatales? Pero no solamente estoy llamando a estos políticos a que aclaren eso, que no han hecho ningún trabajo esas instituciones y cobran, mucha gente cobrando porque son amigos del congresista, porque son amigos del concejal, porque son amigos del senador, porque son amigos de la asambleísta. Y también emplazo a mi amigo Rubén Díaz, como él le quiere tanto a los dominicanos, que si los dominicanos no quieren dar la lista, que él en su condición también de edil y amigo de la comunidad dominicana, cucuté los archivos de la ciudad de Nueva York para ver qué cantidad de dinero se eroga en instituciones, aunque eso podríamos averiguarlo fácilmente yéndonos al departamento de non-profit de la ciudad. Y emplazo también a Máximo Padilla, como Máximo es el defensor de los dominicanos en Nueva York, yo lo estoy emplazando para que él haga ese trabajo y ustedes van a ver lo que va a salir de ahí. Ustedes van a ver lo que va a salir de ahí. Pero también emplazo a la Fiscalía de Nueva York. Emplazo al gobernador Cuomo. Emplazo al alcalde de la ciudad. Y emplazo a la judicatura de la ciudad, incluyendo la Yaré, para que se averigüen los non-profit de origen dominicano en qué están invirtiendo el dinero que se le está dando en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué no le dan seguimiento a las actividades que tienen que darle seguimiento, incluyendo esos presos? Pero también hay que decir que una gran cantidad de esos presos delinquieron en asuntos de drogas y de asesinatos. El caso está, el más reciente es el caso de Junior en el Bronx. Y todos eran de origen dominicano, el muerto y los que participaron. La mayor cantidad de microtráfico de droga en Nueva York la controlan dominicanos y la han expandido a otros puntos de la ciudad y de la nación. Entonces también hay que aprender a diferenciar eso. Si se va a hacer un trabajo de prensa serio, debe dársele a cada quien lo que le corresponde, porque una de las malas mañas del periodismo dominicano, aunque Alicia dice ser dominicana, pero es cubana, como el otro Cavada, que es más dominicano que lo que nacimos allá. Si se quiere hacer un trabajo, debe hacerse un trabajo serio, dándole los créditos, que allá nadie le da crédito a nadie. Yo veía ahorita, leyendo unos titulares, que Nuria Piera se dispara con la cantidad de nombres de los hijos de funcionarios que cobran botella. Pero óyeme, ¿qué tiempo tenemos denunciando eso? Ahora ella se sale con la bandera de que ella fue que hizo la investigación, cuando todo el mundo en las redes sociales le ha dado seguimiento a la cantidad de vainas que están pasando en el país con las botellas. Que de 4.000 empleados que tiene el Ministerio de Cancillería, 3.000 son botellas. Que Indotel está lleno de botellas. Que el Palacio está lleno de botellas. Que el Departamento de Prensa de la Presidencia está lleno de botellas. Entonces ahora aparece Nuria como la protagonista de la película. Porque es que no servimos. La gente se molesta cuando uno le habla así, pero es que no servimos. Aquí se ha hecho, se ha dicho el trabajo que ha hecho Luis A. Díaz en Puerto Rico con relación a los dominicanos que están presos. Ya Luis nunca lo han tomado en cuenta. Y Luis es uno de los periodistas más sólidos que nosotros dimos hace muchísimos años que salió del país. Y Luis vive jodiendo entre las alcaldías de Puerto Rico, averiguando en la fiscalía, averiguando para que suelten los muchachos, para que le lleven alimentación, para que le permitan vaina. Y a Luis yo estoy seguro que nadie de la prensa dominicana lo ha cuestionado con relación a la cantidad de presos de origen dominicano en Puerto Rico. Entonces, esa es la realidad. No sé qué tienes tú que decir, David. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy identificado con tu planteamiento. Lo único que podría agregar es que vamos a ver las declaraciones que dan algunos elementos que fueron liberados de las cárceles norteamericanas y que Alicia Ortega entrevistó. Si, tal como tú señalas, esos presos que están guardando prisión y ya han sido sentenciados por crímenes horrendos, muchos de esos criminales son sujetos eminentemente indisciplinados,
y en esas cárceles norteamericanas hay un régimen muy, muy estricto en materia del mantenimiento del orden interno. Y vamos a ver, pero también si el caso es, por lo contrario, que es una persecución, una agresión, vejámenes y cualquier tipo de terror psicológico a simple detenido por problemas migratorios, entonces ya eso es condenable. Eso es condenable y rechazable, porque es una violación franca a los derechos humanos. También digo esto porque algunos de los elementos que Alicia Ortega ha entrevistado también son de carácter migratorio. Vamos a ver esta noche cuál es el fondo de estas entrevistas, qué se persigue con estas entrevistas y qué resultado tendrá esta investigación periodística de la periodista Alicia Ortega. Pero de que hay cierta preocupación ya en el país con la denuncia que se hace del maltrato a nuestro presidiario en cárceles norteamericanas, lo hay. Y quien más ha estado en esa situación de denuncia permanente, independientemente de nosotros como Eco News, y que hemos estado alertando también a las autoridades norteamericanas, a las autoridades dominicanas, con asiento principalmente en Nueva York y en Washington, de que tomen carta en el asunto. Inclusive le hemos hecho llamado al CODE, a los dominicanos en el exterior, ¿verdad? Sí, a que Padilla. Padilla. Le hemos llamado la atención de que profundicen aún más esta denuncia que se hacen constantemente. Yo tengo entendido que el señor cónsul de la ciudad de Nueva York, el señor Castillo, ha hecho algunos esfuerzos en ese sentido, ha dado muestra de algunas preocupaciones en algunas oportunidades, y también tengo una referencia, tengo el buen informe de lo que hace el vicecónsul apellido Fernández en la ciudad de Miami, quien se ha preocupado bastante por el destino de nuestra gente que guarda prisión en cárceles norteamericanas. Pero volviendo otra vez al caso del informe de Alicia Ortega con relación a lo que está ocurriendo en otras cárceles de ese mismo territorio, vamos a ver el informe y vamos a ver qué trae como consecuencia esta denuncia que se hace a través de las entrevistas a elementos que fueron presidiarios en esa cárcel. Es interesante el tema porque involucra a nuestras autoridades que tienen que ver con la vigilancia, permanencia y supervisión del comportamiento del dominicano en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, como son nuestras autoridades consulares y por qué no también el embajador nuestro en Washington, José Tomás Pérez, quien es el embajador que representa los intereses de la República Dominicana en esa gran ciudad, en ese gran país. Es decir, que esperemos con detalle el informe de Alicia esta noche. Adelante. Mira, Luis Díaz, que acabamos de mencionarlo, manda una información aquí, dice, tocaste el punto de los presos, y aquí en Puerto Rico hay unos cuantos que están presos siendo inocentes, y la Cancillería en nuestro país tiene conocimiento. Para darte un nombre de tantos, Manuel Contreras, preso en el Centro de Corrección de las Cucharas de Ponce. Y emplazamos al señor Adriano Espaillá que se dé un viaje por acá y yo personalmente lo llevo. O sea, Luis, nos da un nombre de un preso. Nos da un nombre. Han soltado alguno, el consulado de aquí ha logrado cosas. Y Pedro Miguel Fernández ha logrado que cantidades de dominicanos puedan salir después de negociar con las autoridades porque no tienen el recurso económico. Ha logrado que lo despachen a Dominicana. Eso es por ahí. Quiero agradecer la presencia de José Augusto Batista González. Tenía mucho, no sentía a ese campeón de campeones. Gracias por acompañarnos, líder.
Charol Olmos, gracias por estar ahí. Leslie Lora, gracias Leslie. ¿Qué dice Miguel Rodríguez? Vamos a ver qué nos dice Miguel Rodríguez aquí. Vamos a traerlo acá. Un reporte extraordinario por usted de New York es otra cosa. Cosas que yo viviendo en New York en el pasado no sabía. Tantas cosas que tenía la Gran Manzana. Wow, muy impresionante. Gracias por tremenda educación. Bien, Jay Bautista, buenos días, Boli. El gobierno de Estados Unidos presentó 17 nuevos cargos en contra de Julian Assange. Mi pregunta es, ¿se logrará algún día su extradición a Estados Unidos? Todo puede pasar, querido amigo, todo puede pasar. Y si no es que lo extraditan, es que lo linchan. Todo puede pasar, recuérdate de eso. Ya nadie respeta nada, ya nadie respeta la ley, ya nadie respeta constituciones. La cuestión es billete y el que diga la verdad termina preso. Para nosotros, cada minuto cuenta. En CTV Radio, la nueva opción digital desde Nueva York. Bien, una operación a un útero trasplantado. Este es el informe. Un nacimiento excepcional en Alemania. Este es el primer bebé que se ha gestado gracias a un trasplante de útero. El final de un largo proceso físico y psicológico para la madre. Nació sin útero ni vagina. Hace 2 años y medio, su propia madre le donó el útero. Desde entonces, ha estado medicada para que su cuerpo no rechazara la matriz. Los óvulos fueron inseminados artificialmente con el esperma de su esposo. Así que el bebé lleva sus genes. Sara Brucker, catedrática de la Universidad de Tubinga, ha investigado el tema durante 16 años. Es criticada por quienes ponen en duda la ética del procedimiento. Querer ser madre y tener hijos es una necesidad natural. Y como la subrogación no es posible en Alemania, el trasplante de útero era la única opción. Me parece problemático recurrir a la medicina para cumplir a toda costa el deseo de tener hijos, porque no estamos hablando de una enfermedad mortal. Deberíamos ser más prudentes. Ahora los investigadores quieren adquirir más experiencia y abrir pronto un centro de trasplantes de útero. Noticias. Bueno, la ciencia avanzando. Útero trasplantado y ya salió un bebé. Bueno, en las notas que también envía David, hace alusión de que este fin de semana el actual senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, anunció que se va a repostular a la senaduría. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí, sí. No, esa información la dio a conocer en un programa local de televisión por cable que se ve en toda la provincia de Espaillat y parte de la región del Cibao. José Rafael Vargas volverá a repostularse en la senaduría de Espaillat y así fue titulado. Ok, entonces con esa información recojan los demás que no van. Hasta ahora, el único que se conoce ya como competidor sería el mocano neoyorquino Carlos Gómez, que nunca hizo nada por Moca. Unas cuantas ayudas al asilo de ancianos a través de la fundación de su mamá. Pero él como figura en Moca no ha hecho nada. Ese va a gastar plata, pero mucha plata, porque Moca es un pueblito medio enredado. En el caso de José Rafael Vargas, no hay que hacerle mucha pompa, porque todos los mocanos se han favorecido del trabajo, del esfuerzo y de la entrega del ex director de noticias del periódico La Noticia y de Color Visión, pero también el joven inquieto que desde La Voz de la Cultura en el Aire se dio a conocer en Radio Claray. La grandeza de Vargas, de José Rafael Vargas, no está en que sea o no el senador de Moca. La grandeza de José Rafael Vargas está en su humildad y en que no ha salido de Moca. Nunca abandonó a Moca, se quedó en su mismo sitio. Permanece ahí
y creó un equipo de hombres a su alrededor, que lo encabeza Quero Gómez de Guanábano, que han hecho un trabajo ejemplar. Pero algo más, la botija que se gana José Rafael Vargas como senador la reparte entre miles de mocanos que reciben diferentes cuantías fijas: 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Muchas familias humildes que reciben apoyo de Vargas. Pero también Vargas le ha dado importancia a las iglesias, le ha dado importancia a los clubes culturales, le ha dado importancia al desarrollo de Moca, le ha dado importancia a los barrios populares, llevando equipos médicos a hacer trabajos de la vista, del cáncer. Ha hecho un trabajo. Le pongo un ejemplo. Personas ultra PRDistas o ultra opositores al PLD que dejaron de votar, que no van a votar por elecciones nacionales, presidenciales en este caso, salen en Moca a votar por José Rafael Vargas. Se da con José Rafael Vargas lo mismo que se daba con el presidente Balaguer, que tenía 700.000 votos en el bolsillo izquierdo de su camisa. José Rafael Vargas tiene una cantidad enorme de personas, masa silente, que cree en él, cree en su trabajo, cree en su entrega y cree en el mocano que permanece en Moca a pesar del poder que tiene. Aplica el senador José Rafael Vargas en Moca aquella frase del presidente Balaguer cuando decía que el político tenía que ser como la cotorra que come y deja caer borona. Yo creo, si no estoy equivocado, que las únicas personas que aplican ese principio en Moca son José Rafael Vargas en primer lugar y el actual gobernador Diloné Ovalles. Diloné aún no se ha quitado la camisa de barrio y sigue humilde con todos los problemas que tiene. Problema de salud, problema de envidia, problema de inquina, problema de ataques innecesarios muchas veces. Pero el hombre no cambia y ha mantenido una postura de unidad y de integridad con un pensamiento mocanista. Y yo he discutido muchas veces con él ese amor a Moca, a ese infierno donde la gente, para no darte méritos, para no darte crédito, se inventa cualquier figura para mandar un mensaje de maldad. Y hasta ahí llegamos los mocanos, hasta ahí. Darle al tambor, aunque no sepamos tocar güira. Porque la envidia, las raíces de amargura, el enanismo agigantado de muchos mocanos no le permite ver el vuelo de las águilas. Los que volamos y superamos el sol. Entonces, yo, que no voto desde que murió Jacobo Masluta, puedo asegurarles que el que se enfrente a José Rafael Vargas solo le queda un camino: perder dinero. Y en esa ruta está Carlos Gómez. No tiene nada que buscar en Moca. Le van a sacar la plata, le van a hacer musaraña y él se va a tener que volver a venir a Nueva York con el rabito bajo las piernas. Felicito la iniciativa del senador Vargas de seguir montado en la ñoña, porque aquí sí cabe, en el caso de Vargas, el principio aquel de Balaguer: no se puede cambiar de caballo cruzando el río, y si lo está haciendo bien, ¿por qué cambiar la comida? Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Noticias. Bueno, usted hace una radiografía de José Rafael Vargas. Pero lo que hay que señalar es
que dada la crisis de valores y de la crisis de liderazgo en la provincia de Espaillat, los únicos dos líderes que han podido subsistir a esta debacle han sido precisamente esos dos que usted acaba de señalar. El gobernador provincial, Diloneo Valles, que desde la gobernación ha venido realizando una labor de obras públicas y de saneamiento, y por qué no, de ir en auxilio de diversos sectores en el casco urbano que han clamado desde hace muchos años justicia social en cuanto al problema de la vivienda, en cuanto al problema de la salud, en cuanto al problema de la cañada, en cuanto al problema de la contaminación, en cuanto al problema de sus calles y de su barrio. Y el diligenciador llamado Diloneo Valle ha hecho todo lo posible a través de los funcionarios palaciego y no palaciego, pero sí muy influyente funcionario de Danilo Medina Sánchez. Y ha logrado contactar a cada uno de esos funcionarios. Si es un problema de agua, bueno, pero el gobernador va y toca al personal del INC y viene y resuelve. Si es un problema de obra pública, bueno, pero va del ministro de obra pública y resuelve. La cuestión es que ha hecho el esfuerzo, ha hecho el trabajo. Y tal como tú señalas, independientemente de los ataques sistemáticos y del celo político que crea el accionar de este muchacho de Diloneo Valle, él sigue fortaleciendo su liderazgo y parece que tiene perspectiva y tiene posibilidades de alcanzar lo que aspira, que creo que es la alcaldía por el municipio de Moca. Bueno, eso veremos, porque hay unos intereses por ahí que se oponen tajantemente. Y precisamente los que se oponen a que el fortalecimiento de Diloneo Valle se destaque aún más, son precisamente los que tienen el sartén agarrado a través del comité político o del comité central del llamado Partido de la Liberación Dominicana. Esos pichones de dictadores son los que deciden la suerte del liderazgo de base o de los cuadros intermedios de esa organización. En cuanto a José Rafael Vargas, es un hombre que ha dado muestra de tener un liderazgo propio, se ha consolidado a través del trabajo, de la comunicación permanente con la gente de su pueblo. No ha flaqueado nunca en ir en ayuda de aquellos que piden soluciones de problemas, y ahí está. Desde que estuvo en Indotel le di seguimiento. Fue lo primero que hizo de algunos recursos que pudieron obtenerse a través de era invertir en la comunicación en Moca y dotar de sistema de computarización a todos los barrios, sectores, no solamente del casco urbano del municipio de Moca, sino de toda la provincia de Espaillat. Donde quiera aparece una computadora. Y todo el mundo, y preguntamos, y esa computadora, bueno, eso me la regaló José Rafael Vargas. Pero, oye, ¿quién te resolvió el problema médico? Eso lo resolvió José Rafael Vargas. ¿Y quién te resolvió el problema de un tratamiento en el exterior? Bueno, eso lo resolvió José Rafael Vargas. Y esta muchacha se graduó ayer, me dijeron, sí, fue José Rafael Vargas que le consiguió una beca. Y así usted observa por donde quiera. Un sinnúmero de gente que da muestra de agradecimiento por la ardua labor altruista del senador José Rafael Vargas. Que le guste yo o no le guste a José Rafael Vargas, yo tengo que reconocer que ha hecho una gran labor a favor de la provincia de Espaillat. Y yo, como un hombre independiente que siempre he sido, lo único que he dicho, que yo apoyo todo lo que beneficia a mi pueblo. Por eso yo apoyo que José Rafael Vargas, si hay elecciones en este país, vuelva otra vez a asumir su rol de senador de la provincia, porque así tiene la oportunidad en su condición de senador de estar moviéndose por todos los rincones de esta
fértil tierra de la provincia de Espaillat. Yo felicito a José Rafael Vargas por la decisión asumida y al mismo tiempo exhorto a mi amigo personal, Diloneo Valle, que siga profundizando en su trabajo en pro del municipio de Moca. Vaya buena información esta que recibimos en estos días de que José Rafael Vargas parece que continuará en la senaduría de la provincia de Espaillat para representarnos ante el Congreso Nacional y mantener una vigilancia en cuanto al comportamiento de los ciudadanos de la provincia de Espaillat. Felicitaciones, senador. Y felicitaciones, señor gobernador, por la obra que vienen haciendo. Reitero, ratifico de que solamente esos únicos dos líderes que tienen lo que se llama un movimiento permanente en pro de esta Moca que todos queremos, de esta provincia que todos queremos. Y por eso le felicitamos. Si lo hicieran mal, también los criticáramos. Y le señaláramos también las cosas malas que hacen en contra de nuestra provincia. Pero si lo están haciendo bien, tenemos que reconocerle. Como reconocimos en el pasado el gran liderazgo que tuvo Atilio Guzmán Fernández Rey, Guzmán, y como lo tuvo Juan Rafael Estrella Roja en los gobiernos de Balaguer, que se esforzaron mucho por ese pueblo y las grandes obras de infraestructura que se reciben en Moca, se dieron gracias a ese liderazgo de Atilio Guzmán Fernández y Juan Rafael Estrella Roja, Papi Estrella. Así como también lo hizo en los años 80 y 90 el señor Rubén Lulo Ollite, que en paz descanse, un tremendo y excelente líder de la municipalidad, y el señor Andrés Bautista en su condición de senador. Es decir, que ese liderazgo de Atilio Guzmán Fernández en la década del 60, 70 y 80, y ese liderazgo de Rubén Lulo con Andrés Bautista en la década del 90, 2000 y tanto, así como este liderazgo de Andrés Diloneo Valle y José Rafael Vargas, en eso se resume el progreso y las grandes obras y las grandes actitudes a favor de la provincia de Espaillat que ha tenido el liderazgo político, independientemente del color del partido o del color de la bandería. Por eso, mis felicitaciones para aquellos líderes que lo hagan bien. Adelante, José Rafael Vargas. Desde Econiú les damos nuestra felicitación y les seguimos exhortando que siga trabajando a favor de su pueblo. Adelante. Noticias. Bien, quiero agradecer a Albert Méndez, el maestro Albert Méndez, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Araceli María Pimentel, gracias. Y Nilda Taveras. Es lo más prudente que ustedes quieran saber qué está pasando en el Perú. Vamos a ver qué fue lo que aconteció. Tenemos dos reportajes referentes al terremoto que sacudió al Perú. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha dicho que un terremoto de magnitud 8 sacudió el norte de Perú este domingo por la madrugada, hora local. El instituto dijo que el epicentro del terremoto se situó en la población de Lagunas. La población del hipocentro fue de unos 109 kilómetros. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dice que no hay posibilidad de que se produzca un tsunami. Segundo reportaje sobre el Perú, un poco más amplio ahora. Vamos a escuchar. Señores, mantengan la calma, manténganse fuera de sus domicilios, puede ser que tenemos una réplica. Estas eran las indicaciones de la policía tras el terremoto que sacudió la selva del Perú. El sismo fue de 7.5 grados de intensidad y de una duración de 127 segundos, más de dos interminables minutos. Felizmente, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales. Desde la región de Loreto nos llega el testimonio de Fernando Tapia. Escuchemos. La verdad es que nada, es que primera vez he sentido un movimiento sísmico de esta característica. No somos considerados geográficamente una región
sísmica, por decirlo, ¿no? Se fue el fluido eléctrico en Iquitos, en algunas zonas de la ciudad principal de Iquitos. La carretera está interrumpida porque hubo un desplazamiento de piedras y hasta el momento no logran rehabilitarlo. Desde Pucallpa, a una hora del epicentro, nos llega también el testimonio del periodista Francisco Bardales. El sismo de 7.5 se sintió de modo muy fuerte, era más o menos a las 2:45 de la mañana aproximadamente. Las personas que estaban descansando salieron inmediatamente de sus habitaciones, de sus casas, debido a que la magnitud era muy fuerte. Yo puedo dar fe de que efectivamente este sismo ha sido de bastante consideración y lo estamos comparando definitivamente con el terremoto que asoló Pisco hace unos 12 años y creo que en cuanto a prolongación fue tan o incluso más fuerte. Este terremoto se sintió también en Ecuador y en Bogotá, Colombia, donde varias personas tuvieron que evacuar los edificios ante el riesgo de posibles derrumbes. Vamos ahora hacia Japón, donde el presidente norteamericano Donald Trump pasa su segundo día de visita. Allí aprovechó para renovar su confianza en el dirigente norcoreano Kim Jong-un sobre el lanzamiento de misiles cortos de Corea del Norte. Esto ha puesto en alerta a alguno de mis asesores, pero no a mí, dijo en un tuit, poniendo así paños fríos a la situación. Este mensaje iba dirigido a John Bolton, su asesor de Seguridad Nacional, quien había dicho que estos ensayos eran una violación a los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU. En Irak, tres franceses han sido condenados a muerte por pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico, una decisión inédita para los ciudadanos de ese país. Bueno, con esa noticia, pues prácticamente cerramos el noticiero de hoy. Ayer se celebraron 25 años de la desaparición de Narciso González, no abordamos el tema, pero creo que están sacando por la greña algo que debió resolver Leonel Fernández como compañero de aula de Narciso, que debió resolver Danilo cuando llegó a la presidencia como ex compañero de partido. Hipólito no se le puede exigir mucho sobre este caso porque Hipólito siempre fue un payaso y lo sigue siendo. Hipólito es una especie de diarrea de niño pobre por haber tomado leche con mucha vitamina. Hipólito no tiene nada en la cabeza, no hay nada que buscar. Un cambio de gobierno que encabece Abinader no creo que hará nada por eso tampoco. Y menos un Miguel Vargas Maldonado. Quique Antún ni hablar, porque Quique Antún anda en otro mundo. Entonces, el caso de Narciso es repetir. Si se quisiera hacer un trabajo realmente de la verdad, hay mucha figura que hay que averiguar qué pasó con ellos. El caso, ¿dónde está el cadáver de Henry Segarra? ¿Dónde quedó el cadáver de Guido Gil? ¿Dónde quedaron los muchachos del Club Héctor J. Díaz? Los cinco muchachos del Club Héctor J. Díaz. ¿Dónde fueron a parar esos cadáveres? Si se quisiera hacer un trabajo más profundo y más lejos, ¿dónde fueron a parar los cadáveres de los muchachos que fueron asesinados en la era de Trujillo, por la muerte de Trujillo? ¿Dónde fueron a parar los cadáveres de los Maza, de Antonio, de Bolívar? ¿Dónde fueron? Entonces, no, esto no es más que una conspiración que hay contra el gobierno de Danilo Medina, y en esa conspiración está Leonel Fernández, que no le quepa duda a nadie. Se está conspirando. Y deben irse a las elecciones, no pueden producir una situación caótica sobre la que ya tenemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo en el país. A nosotros nos está observando mucha gente. Y nosotros debemos mucha plata. Y somos un antro de corrupción universal. Y somos el mayor foco de enviar droga y cuanta diablura y delincuencia al mundo desde esa islita, que quiere competir con los poderosos siendo una letrina desbordada. Es como el jefe de la policía. Esta semana le explicamos lo que había. No puede decir que no existen bandas de secuestro exprés. Él sabe, el jefe de la policía, que sí existen y que hay un plan para hacerle daño a su gestión. Observen ustedes que ese hombre habla y la prensa es la primera que lo ataca. Lo hizo este fin de semana. Entonces el jefe de la policía tiene que tener un poco más de tacto. En vez de hablar él, que deja al director de prensa y relaciones públicas de la policía.
porque hay un paquetón de militares dentro de la misma policía que no toleran el trabajo que él ha hecho. No lo toleran, general. Usted no tiene que estarle hablando a la prensa. Usted tiene un departamento de prensa. Hágalo por ahí. Y cuando usted quiera hacer una rueda de prensa, usted convoca a los periodistas y le entrega por escrito lo que usted va a hablar y le dice, en base a lo que yo hable, tienen que ser las preguntas. No quiero preguntas fuera de. Para eso está el Departamento de Relaciones Públicas. Entonces, no defienda usted lo indefendible porque usted sabe que están detrás de su cabeza, campeón. Detrás de su cabeza, como sabe usted que la policía, el ejército dominicano está dividido en cuadrículas. Que los generales todos tienen su grupo. Todos tienen su grupo. Entonces usted, que viene de carrera, siga haciendo su trabajo hasta que el presidente de la República determine otra cosa. Haga su trabajo, lo está haciendo bien. No se empantane sobre la pata de los bueyes. Porque lo que quieren es hacerlo ver ridículo a usted para entonces buscar un motivo de ataque. Sí, existe el secuestro exprés, porque allá tenemos un paquete de delincuentes internacionales que están usando a los dominicanos para hacer diabluras. Delincuentes de Venezuela, delincuentes de Colombia, delincuentes de Puerto Rico, delincuentes de Italia, delincuentes del Perú, delincuentes de México. De todos esos países tenemos delincuentes. Entonces usted tiene que tener tacto y prudencia, general. Recuérdese que hay delincuentes dentro de la policía, dentro de la política. Hay delincuentes de cuello blanco. Hay delincuencia en Baní, hay delincuencia en Moca. Hay delincuencia en Santiago, hay delincuencia en Dajabón. Hay delincuencia en La Vega, hay delincuencia en Bonao. Y como usted tiene una línea firme y fija, hay que destruir la imagen suya para ver si llega uno del grupo que está acabando con todo en la República Dominicana. Noticias. Final del programa. Gracias a todos. Buenos días, doctor Balcácer. Bueno, Bolívar, sí, termino también diciendo que agrégale, Bolívar, que hay teclas que no se tocan. Hay situaciones, cuando tú hablas del caso este de Narcisazo, hay muchas teclas también que han querido tocarla. Y tienen que tener mucho cuidado, porque ahí está el caso del cazacambista aquel, donde se involucró a Tuey de Can. Ahí está el caso de la poblada de abril del 84. Ahí está el caso de la quiebra de Baninte. Y ahora el caso de Bray. Mucho cuidado con estar tocando tecla en un país donde hay tantos problemas del orden eminentemente político, en unas elecciones que no se sabe si serán libres o soberanas. Eso es lo que hay. Será hasta mañana, Bolívar. Bien, gracias por estar ahí a ustedes. Los últimos en la línea, Arturo Alonso, el Macho Pereira, Dionisio Carvajal. Gracias, gracias a todos. Nos vemos mañana. Dios le bendiga. Estamos aquí y allá, allá, allá. Estamos en todas partes. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Noticias.